Señores, muy buenos días. Imágenes del allanamiento a uno de los negocios que esta mañana ha sido allanado, propiedad del hombre reconocido como César el Abusador. Desde tempranas horas de la mañana ya se difundía la especie de que los negocios, particularmente discotecas, estaban siendo allanadas por autoridades del Ministerio Público en coordinación con agentes de la DEA. Entre las discotecas está Cuora, que está ubicada en la calle La Guardia, en Villa Consuelo del Distrito Nacional. César Emilio Peralta es un hombre que se hizo, digamos que estuvo en el foco, un foco que no le convino, evidentemente, en el foco, en la mira a partir de la agresión a tiros que sufrió David Ortiz. Recordarán que en ese momento se dijo que este hombre era uno de los que participó, auspiciadores, pero fue una discusión de redes sociales, básicamente, porque ningún medio, así con cierto nivel, publicaba esa especie. Pero había muchas versiones, muchos rumores. Él salió a defenderse, incluso un diario fuera de nuestro país difundía que estaba siendo investigado, cuando las autoridades dijeron que no iba a ser. Él tiene antecedentes por drogas. Ustedes veían ahí una ficha, él con una ficha. Esa es su ficha cuando fue arrestado por estar implicado en la banda que dirigía Florian Félix, quien posteriormente murió en la asesinado dentro de la cárcel. En el caso de César el Abusador o César Emilio Peralta, es un decir de hace mucho tiempo, se le vincula a diferentes personas vinculadas al negocio de las drogas en República Dominicana. Dice que tiene muchas propiedades y se le estaría arrestando por lavado de activos o por sospecha de lavado de activos en una operación que dirige el Ministerio Público y que se ha realizado de forma conjunta esta mañana. Es muy rápido para poder decir cuántas propiedades, pero están hablando de residencias, discotecas y apartamentos vinculados a este hombre. La Procuraduría General de la República, la DNCD y hay otras agencias que participaron. Algunos dicen, medios adelantaban que la DNCD no había participado, que eran agentes de la DEA, pero hay imágenes de personal dominicano que está en estos allanamientos. Hay una investigación por lavado de activos en la Procuraduría General de la República. El periódico Listín Diario, por ejemplo, dice que tiene fuentes que le aseguran desde el Ministerio Público que es una investigación que lleva meses. Varias discotecas en la avenida Venezuela han sido allanadas, en Villa Juana, un apartamento en el sector de Naco, otro apartamento en el sector Anacabona, apartamentos en Bella Vista, en el polígono central de la capital. Hablan de 85 propiedades de este hombre, 85. Hay una rueda de prensa que ha sido convocada para esta hora. Vamos a estar atentos para poder conectarnos con esa rueda de prensa cuando ocurra una rueda de prensa en la Procuraduría General de la República. Este es el allanamiento a una de las torres que se ha realizado. Todos los allanamientos se produjeron con órdenes judiciales. Y bueno, todo parece indicar que fue a partir de la situación de David Ortiz que este hombre quedó en la mira, evidentemente. Ahí tienen ustedes. Tuvo antecedentes, por ejemplo, con una pelea a golpes en una discoteca en Santiago, unos jóvenes que denunciaron que habían sido agredidos, eso se volvió a Guaizal, no pasó nada. Estuvo el caso de Florian Félix, que ustedes lo ven ahí. Yo preguntaba esta mañana a alguien que conoce de la estructura judicial y que suele conocer de estos tipos de temas y me decía que no hay una sentencia contra él, o sea que nunca este país lo ha condenado por narcotráfico, aunque fuese procesado o aunque fuese conocido su accionar y su presunta vinculación. Alguien que la gente considera como temido. Cuando estaba el caso David Ortiz, sí pude tener constancia porque autoridades de este país me decían, ese es un caso de marca mayor, tengan cuidado, es un consejo que se recibieron algunos periodistas también, de que era una persona que se le debía temer, pero él habló públicamente, negó esto en su cuenta de Instagram, tiene una cuenta, él visitó esa misma noche del tiroteo contra David Ortiz, visitó la clínica donde estaba David Ortiz y salió, y en ese momento alguien captó su imagen que se viralizó. Después dijo que ellos eran vecinos, vivieron en una misma torre, frente con frente, que sus hijos son familia, son amigos, y que estaba muy dolido porque se le vinculara algo de esta naturaleza. Finalmente fue descartado, no fue vinculado al caso de David Ortiz, pero creo que sembró las bases
Indudablemente para poner en el foco, porque hay cosas que se soportan en silencio, calladito. Aquí el país hay dos países, uno que hablamos en los medios y otro que es la verdad. Entonces, el que va debajo, usted no ve en la fiscalizadora de Villa Vázquez, ese era cómo se movía la cosa. Entonces, las cosas se mueven diferente, pero cuando por alguna razón te pones en el foco, se sabe, entonces ya hay unos hilos que se mueven que son imposibles sustraerse. Hay varias discotecas, hay una en Villa Consuelo, hay una en el Ensanche de la Fe, o sea, son varias las discotecas que han sido. Como les digo, hablan de muchísimas propiedades porque hay apartamentos, discotecas, restaurantes, pero todavía estamos a espera de una versión oficial de las autoridades de este país. Así que comenzamos la mañana de la cosa como es, informándoles, por supuesto, de este tema. Estamos muy atentos a lo que pase. Yo agradezco a todos los que están en sintonía desde Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Estaré atenta a esa información. Hoy converso con Jean Rodríguez, es un joven diputado que además ayer precisamente el proyecto H20, que es la de Hipólito Mejía para el 2020, le ha designado un cargo muy relevante. Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de por qué los diputados del PRM votaron a favor de que se quedara Camacho como presidente, Radamés Camacho como presidente de la Cámara de Diputados. Él ha tenido un rol protagónico en ese sentido y vamos a hablar de política con él. Antes también he estado trabajando y quiero mostrarle un caso de los tantos de Villa Vázquez. Es del de un joven que en el año 2013 recibió un disparo en la columna cervical. Quedó cuadripléjico, quedó en silla de ruedas, nunca hubo justicia. Yo quiero decir los nombres de los policías que intervinieron en ese operativo, que iban de civil, acompañando a la fiscalizadora, que iban en un vehículo personal de la fiscalizadora, a los fiscales que investigaron las primeras recomendaciones, a los fiscales que decidieron archivar el caso y al juez que finalmente dio un auto de no lugar contra el único procesado por este delito. Mientras tanto, él quedó en silla de ruedas y nunca se hizo justicia. Me voy al cambio, estoy regresando recordándoles que estamos también a través de nuestro canal de YouTube. Estamos, ustedes entran, se suscriben, compartan este contenido, compartan el canal, díganles a las abuelas, a los abuelos, a los amigos, a todos, pónganle ahí la campanita para que a las 11 de la mañana le dé el aviso. En el recuadro superior derecho rojo, ustedes se suscriben. Les agradezco porque ese es el impulso con el que ustedes contribuyen para que este periodismo sea posible. Hago el cambio y regreso.